Cartagena siempre es el ejemplo de corrupción, pero la corrupción es un problema nacional, aunque los cartageneros son más obvios y burdos que el resto. En el video anterior les prometí traerles un caso de corrupción nacional, pues hoy les traigo uno del siglo XIX. El gobierno de Miguel Antonio Caro fue uno de los más corruptos de nuestra historia republicana, al extremo que el general Uribe dijo en un debate que para Caro la política no era tanto el arte de gobernar como el arte de engañar a los hombres. Imagínense ustedes eso. Estaba tan mal, pero tan mal manejada la economía, había tanto abuso con los bienes del Estado, robaban tanto que a Caro y a sus amigos los llamaban la compañía industrial. Compañía porque se dedicaban a negocios privados, porque se lucraban de la política y eran unos serviles al gobierno. Sacaban tajada en cuanto negocio se vislumbraba en el horizonte. El historiador Eduardo Lemaitre decía que el gobierno de Caro era malo, personalista, absorbente, inicuo, desorganizado, que se ahogaba en un mar de papel moneda, haciendo referencia a la gran cantidad de billetes que emitieron que terminaron por generar una inflación altísima. El mismo Lemaitre dice en otro aparte que en una carta que le mandó el doctor Núñez en 1889, los viejos de Cartagena le decían así, doctor Núñez. Pues bien, en esa carta le dijo que lo que más dañaba al gobierno eran los decires sobre contratos y operaciones bancarias, que todos decían que él, el propio presidente, era el responsable. El historiador Joaquín Tamayo dijo que en el gobierno de Caro, los billetes sin respaldo desalojaron la moneda de oro y se comenzó a vivir una prosperidad al debe. En el gobierno de Caro hubo varios escándalos de corrupción, como fue el caso del costosísimo ferrocarril de Antioquia, fases 1 y 2, considerado por el general Uribe como una verdadera expoliación, que además se habían concedido privilegios desmedidos a la Compañía Colombiana de Transporte, al extremo de que se había creado un nuevo monopolio. Estaba también el costoso contrato de provisión de cigarrillos y varios otros. Pero tal vez el más conocido de todos, el que más ha llegado a nuestros días, es el escándalo de las salinas de Zipaquirá. Un buen ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se manejaban las empresas del gobierno. Nos cuenta el historiador Carlos Eduardo Jaramillo que durante mucho tiempo y para ocultar los sucesivos malos manejos en las salinas, no se llevaban libros de contabilidad. ¿Qué tal eso? O los destruyeron posteriormente, pienso yo, acá en la cocina. Y que cuando aparecía algún documento que pudiera revelar la verdad de lo que estaba pasando, se dice que lo rompían en pedacitos y lo echaban al inodoro. Toda una versión criolla antecedente del triturador de papeles. Se usaba la plata en efectivo que entraba y se entregaba a los politiqueros importantes. Algunos de ellos hoy figuran como próceres de la patria en los libros de historia. Falsificaban recibos por cantidades astronómicas. Se alteraban los pesos y medidas para vender más cantidad de sal a mucho menor precio, a cambio de comisiones que se entregaban debajo de la mesa. Y hasta figuraban en la nómina personas que no trabajaban allá, pero que recibían su salario mensual puntualito, todos los meses. Rodrigo Llano dice en su historia del Partido Liberal que el expresidente Jorge Holguín tomó el control del negocito de las salinas, porque además de ser muy influyente, su hermano estaba casado con una hermana de Caro, o sea, del presidente Caro, lo que aprovechaba para hacer subir el precio de la sal muy por encima de lo debido. Fue tal la corrupción en el gobierno de Miguel Antonio Caro que la Cámara de Representantes, como cabeza del Ministerio Público, creó por unanimidad una comisión para investigar los muchos robos y revisar
tantos contratos ilegales. Este caso y otros deben ser ampliamente conocidos por todos para entender de dónde viene nuestro atraso y poner de una vez por todas a funcionar la justicia y formar bien a nuestros niños y jóvenes para que esto no siga pasando en Colombia. Creo que ha sido un buen abrebocas sobre la corrupción histórica en Colombia. Y como siempre, en la descripción les dejo bibliografía para quienes quieran profundizar sobre este tema. ¿Comienzas a comprender el porqué de estas protestas espontáneas de los jóvenes? Haciendo honor a la verdad, se diría que tardaron mucho, porque el dinero que se debería invertir en su educación, en sus proyectos y en todo lo demás, se lo roban unos cuantos vivos que como parásitos viven del Estado. Si te gustó este video, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Y te dejo dos videos al final. Uno sobre el asesinato de José Asunción Silva, que es otro acto de corrupción, y otro sobre las torturas a un anciano presidente. ¡Ah! Y suscríbete en la bolita del centro y ayúdanos a compartir este video. ¡Hasta pronto!